Bueno, bienvenidos a Emprendimiento Anecdótico. Siempre digo, me hace ilusión entrevistar al invitado que tengo, pero ¿qué? Mira, vienen invitados simpaticísimos, vienen invitados que aparte de ser buenos artistas, son buenísimas personas. Y bueno, ¿qué voy a decir de Barry? Que le Muchas he gracias. propuesto estar aquí y encantada ha venido. Sí. Me da Y mucha además, sitio es alegría tenerte. precioso, ¿eh? He de decir. Sí, en la Muy Rollería, bonito. en la calle Carrera de San Jerónimo. No sabía que los saltos hacía carrera también. Tampoco. Pues sí, va a ser que Jerónimo corría y se las Cuando llegaban tarde a misa, ¿no? pelaba. Claro. Claro. Los Claro. domingos. Antes no había sedón ni había Claro, nada de claro. esto. ¿Tú cómo estás? Porque no Muy para. bien. Bueno, ahora no paro más a nivel. Bueno, ya he empezado a retomar. Pero llevo 3 años sin parar a nivel maternidad, porque tener dos de golpe, telita, ¿eh? Eso Tenía cansa. dos niños. Sí, niño y niña, eso cansa mucho. O sea, no, no, mucho más que cualquier carrera. Un besito a los A niños. India No ya me le os di. conocéis, pero os lo Le mando conoceréis, le igualmente. conoceréis. Merece la pena, hay que traerlos para que te conozcan. Yo creo que soy agradable, ¿no? Hay que Mucho. transmitir buen rollo, Totalmente, positividad, totalmente. desde que me metí al yoga y al reiki y estas Eso es cosas. maravilloso, ¿eh? Yo estoy también muy con el tema del mindfulness y todo eso y ayuda mucho. A que sea que las energías Sí, siempre. Y sí, te sí. tienes Y lo de que. la atención plena y estar en el presente y todas esas cosas. Y ser Porque el. consciente de... Claro, el futuro no está escrito. Totalmente. No somos videntes El para mío ver. sí, pero no me tira. Yo he hablado con el futuro y le he dicho, oye, mira, más te vale ser así. No, mentira. Ni idea de lo que pasará. Por eso mismo hay que estar en el ahora. Tú sabes que hicieron un certamen de premios a mejores videntes y se presentó uno, dice, venía a recoger el premio, dice, pero si el certamen no es hasta la semana que viene, dice, por eso vengo, porque sé que gano. Increíble, ¿eh? ¿No? Pero también, oye, hay gente que lo visualiza y al final lo acaba cumpliendo. Lo Dice, mismo ese dice, sé que lo he ganado y lo acabo ganando. doctor, pienso mucho en el futuro, ¿desde cuándo le pasa eso? Desde la semana que viene. Qué bueno. Me encanta. Muy bueno. Vamos a empezar por lo reciente Venga. porque escribiste Vamos a una. empezar por el final. Por el final. Y Dale. ya vamos retrocediendo Muy al bien. principio. Porque sacaste, te lo he dicho antes de empezar, una canción que me encantó. Además han colaborado muchos artistas por la causa Sí. también. Más besos. Sí. Además, artistas a los que he admirado toda mi vida. Algunos los conocía personalmente, a otros no. Algunos ya eran amigos o amigas, pero es verdad que tanto a los conocidos como a los no conocidos a nivel personal fue levantar el teléfono o escribir por Instagram, porque con muchos no tenía el contacto directo. Y yo me lancé a la piscina y dije, ay, empiezo a todos los que admiro y todos los que creo que pueden dar un carácter a esta canción mucho más cálido, bonito, por todo, por sus voces, por su presencia, por cómo son, por su forma de ser. Dije, voy a llamar a todos los que yo creo que tendrían que estar aquí y todos me dijeron que sí, todos. Hubo dos, que no voy a nombrar obviamente, que me dijeron que no, pero por tema contratos con discográficas, o sea, no porque no quisieran. Entonces me sorprendió mucho que la gente, además yo llevaba como parada, ¿no? En la música, desde que fui madre, llevaba parada 2 años y pico. Y ponerte a levantar el teléfono o a escribir y que te digan que sí a la primera sin saber, fíjate, sin haber escuchado ni la canción, es decir, ellos habían escuchado a lo mejor pues lo que habéis escuchado los demás en Instagram, que era un trocito de con la guitarra ahí a pelo y cuatro frases. Y todos me dijeron, quiero estar, quiero estar. De hecho, luego me llamaron algunos de, oye, ¿puedo entrar? Y yo, es que ya no cabemos. Porque estaba todo dividido, que ya, de hecho, alargamos la canción, porque Además, no. en pandemia no cabe mucha No, gente. totalmente. Digo, no, mira, por tema del COVID no podemos estar tanto. No, no, pero es verdad que me sorprendió la respuesta de todos los compañeros y las compañeras que conocía y los que no conocía. Qué Y ha bonito. quedado muy bonita la canción. Eso quiere decir que iban más a defender la causa, Sí, aparte sí, de la sí, sí. canción, por la causa. Pero es que la Totalmente. canción es Es preciosa, muy ¿no? bueno. A mí me gusta mucho. Es verdad que Yo es yo que. estoy todo el día componiendo, pero es verdad que esa canción en concreto es una de las composiciones que más me gustan. Yo es que además Blas canto que lo adoro, Agoné que muero, yo es que ¡Qué voz! ¡Qué Agoné que voz! muero con él, por Madre favor, mía. ese es mi Es Dios favorito. cantando. O sea, yo lo digo cantar y es como, pero tío, ¿de dónde sacas eso? Es increíble. Tiene que estar aquí, Agoné, por favor, vente Sí. un día aquí a Emprendimiento Anecdótico. Más besos para que la gente lo escuche, que no Sí. se quede nadie sin escucharlo. Y ahora vamos a los inicios. Venga, dale. Empezaste en el año 2000, ¿no? Sí, 2001. Es que bueno, depende, 2001. a cantar o a dedicarme. A cantar antes. A lo que es ya profesionalmente empezar a grabar, empezar a dar conciertos y tal, a los 18. Tengo 40, pues Como eso. jovencita. Sí, súper jovencita soy. Jovencita empecé. Sí, Tiene sí. 40. Yo me he 40, sí. quedado igual.
Es decir, yo creía que llevaba 2 días en el sector. Yo digo, pues no, no, 22 años llevo. Se llevo 22 años y yo digo, bueno, tú con 6 años empezaste. 18, no, qué va. Bueno, a cantar y a bailar seguro que tan pequeñita, pero ya dedicarme a los 18. ¿Y te costó mucho emprender en esto? Pues sabes lo que pasa, que en mi casa ha sido muy casual o causal todo. Yo digo que es causalidad o casualidad, ¿no? Cada uno lo llama como quiere, pero se han ido sucediendo una serie de hechos, de encuentros entre personas y cosas que me han ido llevando hasta donde estoy hoy. O sea, ha sido buscado, porque obviamente yo con 14 años cantaba todo el rato sin parar y bailaba todo el tiempo. Yo creo que bailaba más que cantaba, pero con 14 me escuchó mi madre cantar una canción de María Carey. Tengo que decir Mariah Carey, porque si no la gente me mata. Pero María Carey de toda la vida, ¿vale? Mariah. Y cantando una canción, y yo, claro, mi madre me había escuchado cantando pues rancheras, canciones del colegio, componía con si mis amigos. Mi niña tiene mucha Carey para ella. Total, ¿qué Carey tiene, hija? ¡Qué arte! Y entonces me dijo, oye, esto ya son palabras mayores, lo que me dijo ella. Me dice, esta canción es muy difícil, que estés cantando esto me hace ver que tienes unas aptitudes que quizá no había caído en ellas. Dice, sí te he visto siempre cantar y cantabas bien, pero con esto como que he visto más el potencial. Y mi madre quería haber sido cantante ella. ¿Sí? Sí. Y a ella, pues por la época, por muchas cosas, ¿no? Por cómo era culturalmente todo en ese momento, no la apoyaron. Y entonces mi madre ha sido todo lo contrario conmigo. Me ha apoyado y me apoya hasta la muerte. Todos los padres de artistas tenéis que apoyar a los hijos. Sí, lo malo es que la gente es muy de... ¿A qué te dedicas? Pues soy artista o canto, compongo, ¿y qué más? Y es como, ¿pero cómo y qué más? Es que es una profesión. Yo que soy actor y humorista, me dicen, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy actor, dice, ¿y qué más? Pues eso voy. Es una profesión muy digna. Totalmente. Lo que pasa es que quizás es muy difícil y despuntar ahí... Tengo más dinero en el banco que el duque de feria. Entonces, bueno, es verdad que yo empecé muy chiquitita y el apoyo lo he tenido siempre. Lo que te digo de la causalidad o casualidad es que con 18 años empecé a grabar los coros a un chico que estaba grabando su disco. Y yo cantaba mucho en el colegio, hacíamos villancicos y tal, pero como que se quedaban eso, en canciones de campamento, villancicos y nada más. Y empecé a grabar unos coros y los productores que estaban grabando con el chico le dijeron, oye, ¿quién es esa chica que canta en los coros? Tráetela, queremos conocerla. Entonces él cogió y me dijo, oye, pues vente al estudio. Fui, primera vez que entré en un estudio, me pusieron a cantar por la primera vez que entré en un estudio. Me hice caca, literalmente. La edad media. No, me dijeron, ponte ahí, entra y canta. Me pusieron a cantar Whitney Houston, Celine Dion, o sea, ninguna tontería, ¿no? Fue un poco como una prueba de fuego, un poco jodida, porque digo, estar aquí cantando esto, primera vez que me pongo con un micro delante, impone mucho. Pero lo hice, le eché pues eso, con mucha Carey y me... Hace 2 años un villancico versionando la canción de María Carey. ¿Sí, no? Sí, era para verme. Pero le dices la de... La de Navidad. Esta que se escucha poco, la One for Christmas. Sí, 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 muy buen. Pasa sí. Halloween y ya empieza a escuchar. Totalmente, hasta que se van los Reyes Magos. Sí, lo que habrán cobrado con esa canción, ¿eh? Bueno, madre mía. Lo que seguirán cobrando. Sí, 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 ya de por vida. Ay, los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Es lo que tiene, nosotros en general, los artistas, los compositores, no cobramos un duro por componer, pero como lo petemos con un tema, todo te viene después, no. Para ti y para los que vienen detrás. Sí, sí, eso es lo bueno, siempre que hay que hacer algún hit como mundial. Como el anuncio de Susa, de todos los años... Bueno, ya empezaron a reciclarlo cuando a los 10 años ya sabía que Papá Noel iba a salir detrás de esa cortina. Y ¿sabes? Dijeron, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiar. Vamos a hacer otro formato de, sí, de anuncio. Ya se tenemos aprendida la canción. Sí, de... verdad. Sí, turrón de Susa. Yo me llevo un día. Qué rico está, ¿eh? Verdad que sí. Yo no tomo turrones, pero ese me pongo... Bueno, yo me llevo un disgusto estas Navidades por culpa del turrón. Pues llegué a la tienda y digo, hola, buena, quiero turrón de Susa. Y dice, solo tenemos de la viuda. Y digo, me digas que ha muerto Susa. Pero qué bueno, estos chistes, ¿de dónde te los sacas? Porque me pasa, todo es verdad. Sí, claro, todo es verdad, todo es cierto. Bueno, pues eso, que han sido una serie de casualidades. Fui al estudio porque este chico... Me dijo, ah, pues vente tal, los productores me vieron, entonces me ofrecieron ir al Festival de Benidorm, Benidorm Fest es ahora. Fui al Festival de Benidorm en 2001. Y fueron vosotros. Pues fui y quedé segunda con este chico, pero luego resultó que el primero había sido Tongo, tal, no sé qué, entonces nos dieron, después en un juicio, nos dieron el primer premio. Pero yo, pues esto es una cosa que yo no llegué a ver, porque yo luego, bueno, tuvimos nuestros rifirrafes. Pero yo no lo llegué a ver, pero tanto los productores como este chico hicieron todo el tema del juicio y todo esto, y sé que al primero se le quitó el premio por haber sido... Bueno, por haber sido... O sea, haber estado sí. A pucherazo. Sí, sí.
Entonces, bueno, que le mando un beso a Carlos Fénix porque yo no tengo nada en contra de él. O sea, yo ahí no hice nada, pero es lo que sucedió. Entonces, quedamos segundos, pero luego fuimos primeros. Y a partir de ahí, pues eso, de repente, pues, oye, que Bebo Silvetti, que era el que estaba con Tamara, la de celos son puñales que te... Sí. Pues el que estaba allí produciendo en Miami, le llegó una maqueta por unos amigos que teníamos ahí y tal, le encantó, y me ofrecieron irme para allá a grabar con él. Qué bueno. Pero, esto es un dramón, pero así sucedió, entre medias murió el hombre antes de ir para allá. Entonces, pues eso, el plan, obviamente, cambió. Y al tiempo, a los años, volvió a surgir lo de ir a Miami y me volví a ir. Y me fui para allá, y, o sea, todo ha sido como sucediéndose así, pues no sale una cosa, pues sale otra. Pero tampoco era como buscándolo yo, sino como que iban surgiendo oportunidades. Como uno pone la intención. Claro, o sea, me quiero dedicar a esto, le pongo todo el amor. Mi madre, por supuesto, cuando me vio con 14, me dijo, ok, yo te apoyo, a mí no se me permitió y sé lo que es soñar esto y no poder hacerlo realidad. Tienes todo mi apoyo, pero tienes que formarte. O sea, tienes que, pues eso, meterte a clases de lenguaje musical, de guitarra, de piano, lo que sea. Es verdad que yo con los instrumentos, la guitarra, pues sí, para defenderme, ya lo habéis visto, pues para tocar una canción así con rasgueo, bien, pero yo no soy ni guitarrista, ni pianista, ni me considero músico, por decirlo de alguna manera, música. O sea, yo me considero cantante, compositora, letrista, topliner, que topliner es hacer melodías, ¿no? Que tú eras la sobrina nieta de Paco de Lucía. Sí, claro, sí, ya me gustaría a mí. Pero a lo que voy es que yo con los instrumentos siempre he sido como muy vaga, me da mucha pereza, me ha gustado siempre más cantar y bailar, y me he formado más en canto, en baile no tanto, porque he estado muy poco tiempo de clases de baile, pero le dedico muchas horas a bailar. Entonces, bailar, cantar, escribir, me ha gustado siempre más eso. Entonces mi madre me dijo, yo te apoyo, pero fórmate. Y es verdad que estuve en lenguaje musical durante años, en piano, en guitarra, en tal, y me dijo, vale, si lo haces así y te formas, yo estoy aquí, pero si vas a estar así, esperando a que las cosas te lleguen, no vas a hacer nada, no cuentes conmigo, entiéndeme. Sí, no, bien dicho, ¿no? Pero te digo una cosa, tú sabiendo que te quieres dedicar a la música, te formas con gusto. Yo, por ejemplo, ahora me he metido a canto recientemente, desde marzo, porque nos dijo Carlos Latre, un besito, Carlito, te quiero más que a mí. Yo también te mando uno. Él nos dijo que para el tema de la imitación, el tema del canto era fundamental. Para coger los tonos. Para colocar la voz en diferentes sitios, claro. Colocar la voz. Mira, yo tengo el diafragma ya con más agujeta es que un queso seda. Pero das muchas clases. Bueno, doy una o dos horas a la semana, dependiendo de la semana y la disponibilidad. Sí, pero es que los ejercicios de agilidad y todo, es que pero cansan. Todos los días tienes que estar cansan, entrenando el diafragma. Sí, sí, sí. Media hora es como un gimnasio. Sí, parece que no, pero con la respiración te cansas un montón. Hace mucho ejercicio. Pero claro, luego a la vez está entrenando el tema de la dicción, del habla, todo. Porque tú vas a un logopeda y también el ejercicio de respiración te lo recomienda. Sí. Lo que pasa es que en canto es como la dificultad es mayor para claro. canto, pero claro, al ser mayor la dificultad ya tiene los otros dos niveles. Totalmente. El del habla y la dicción también. Sí, cierto. Así que hay que formarse, que sarna con gusto no pica. Totalmente. Es verdad que yo muchas veces he pensado, tuve una discusión hace poco en un concierto, me fui a un Rubia, con ella Sonarte, me fui con varios artistas, mujeres, y uno de los músicos decía, que era profesor de música, decía, nunca está, todo el conocimiento que tengas siempre va a hacer que tengas más herramientas para luego plasmar lo que tú quieras, ¿no? Esto es como, no sé, un Picasso, tal vez, no se han ido al cubismo directamente, han pasado por un montón de facetas, ¿no? Saben hacer realismo, de todos los tipos de técnicas, y luego han decidido simplificar y irse a otra cosa, ¿no? Pero tienen las herramientas para hacer lo que quieras. Y yo al principio le decía, yo creo que a veces saber demasiado de algo te limita en cuanto a que piensas más en cómo debes hacerlo que en dejarte llevar, ¿no? Esta es una conversación que yo tenía muchas veces con gente con la que trabajaba y tal, que me decían, está muy bien saber de todo, pero es verdad que a veces los que no sabéis tanto tenéis una espontaneidad a la hora de crear cosas o un me salto la regla que hace que salgan cosas diferentes, ¿no? Pero estoy de acuerdo con este hombre, al final me convenció. Estuvimos todo el viaje discutiéndole y me dijo, de verdad, y me dijo lo de los pintores, me dice, de verdad. Ha venido, ¿no? La discusión. No, para nada. No, todo con cariño y con amor, porque respeto. Yo fui a Telecinco y empecé a escuchar gilipollas, mamón. No, esto no. Y yo digo, todo se aquí están peleando y dice, no, están pasando listas. Sí, es que claro, depende del programa, te encuentras lo que te encuentras.
Pero no, en este caso fue todo muy, muy tranquilo, pero el hombre sí me lo intentaba explicar y al final me convenció. Dije, pues tienes razón, que al final no es... Dice, luego hay gente que con todas esas herramientas es capaz de decir, me salto la regla, pero porque yo lo hago, o sea, voluntariamente me la salto, y gente que no es capaz, pero por su forma de ser, de saltarse la regla, aunque lo conozca todo. No es capaz, lo conoce todo y entonces tiene que ceñirse a las normas, ¿no?, de las cosas musicales. Y digo, pues es verdad, es más tu actitud ante las herramientas que tienes y cómo las usas, que no el no tenerlas. Me convenció. Entonces sí, lo de formarse yo creo que siempre ayuda. Y yo debería formarme muchísimo más de lo que me he formado. De la herramienta lo dijo también el fontanero cuando ya me pasa. Yo la verdad, menos mal que me apuntaba a canto, porque yo cantaba medio que un pato pisa en la cabeza. ¿No cantas bien? Yo voy a la voz y se da la vuelta al público. Sí. Ya el, no, público, ya me ha dicho, el público, no. El público, se da la vuelta al público. Y dice, mira, vete a tu casa, Jano. Yo le pregunté a mi profesor de canto, yo digo, una cosa, ¿qué diría Mozart si me escuchase? ¿Se le diría? Beethoven, ven, como estás solo. Claro, claro, directamente mejor. Vente tú, que yo paso. En fin. Y si no te hubieras dedicado a la música, ¿qué te hubieras dedicado tú? Pues, yo es que he hecho arquitectura de interiores. Entonces a mí, no he terminado el proyecto, pero he hecho los años anteriores al proyecto, los he hecho todos. Y es verdad que disfruté mucho de la carrera y me gusta, me sigue gustando mucho. A mí, ¿te gusta la arquitectura de aquí dentro? Sí, el interiorismo, sí, me gusta. Me parece que le va muy bien al sitio. Y me encanta. Había visto a Mowgli también por ahí. Sí, parece así, total. No, me hubiera dedicado a eso, yo creo. De hecho, no es que no lo descarte. ¿Te gusta la decoración a ti? Me encanta, sí. Nunca he ejercido, pero me gusta mucho. Y la arquitectura en general. Me encanta coger un espacio y redistribuirlo, tirar tabiques, poner, no sé, cambiar las formas. ¿Tú serías la vecina que a las 7 de la mañana está con el taladro? Sí, o cambiando los sofás de sitio, corriendo los muebles, este tipo de cosas. Sí, yo sería un poco eso. Sí, no, yo me he ofrecido ya a las 7 de la mañana a mi vecino si necesita. Entonces, si quieres, voy yo. Claro, además, todos los días a las 7 de la mañana tirando tabique. Yo digo, bueno, habrá ya desenterrado la pirámide, ¿no? Porque totalmente. Ya... Hay gente que parece que está haciendo ahí algo, sí, sí, un monumento grande. Oye, tú que te dedicas a la música y la gente que sabrá sacar muchas entradas para ir a verte, ¿a ti no te da coraje lo de los gastos de gestión por internet? Sí, pero gasto bueno. De gestión para una entrada que te busca tú y que lleva tú en tu móvil. Que sí, gestión, pero cariño. Da igual, pero al final son plataformas y son páginas que es otra empresa, al final también tienen sus gastos y sus... ¿Sabes? ¿Qué gastos si la tienes que buscar tú? Da igual, pero te están dando la oportunidad, te están dando las... Es eso, los canales para poder encontrar las plataformas. Quiero decir, que eso ya hay que entrar en... A mí que me lleven a los canales de Venecia, coño. Mucho mejor, eso sí es verdad, que ahí sí que pagamos a gusto, ¿verdad? Ahí cambia la cosa. Ojalá un gondolero de eso llegue a un programa musical, con el que cantan, ¿verdad? Y lo poco que se le valora. Totalmente. Vaya un talent show. Bueno, ¿cuánta gente en el metro? ¿No hay gente en el metro cantando que dices, madre mía? Sí, hay gente que vale muchísimo. Mucho más, que hay algunos de los que estamos cantando y se nos ve, o sea, mucho más. Oye, ¿y harías algo como actriz tú? Mira, has dado... Ahí, me has dado en el punto. Yo, eso es mi profesión frustrada. Siempre he querido ser actriz. Y nunca es tarde, porque es verdad que lo de ser actriz no es lo mismo que la música, que al final... Es como el doblaje, ¿no? El doblaje te permite a cualquier edad hacer doblaje, siempre que sepas manejar bien la voz. Es verdad que es difícil entrar en ese mundo porque está ya como muy cerrado. Pero bueno, igualmente puedes. Sí, no, y de hecho me lo planteo, a día de hoy me lo planteo. Pero lo de ser actriz siempre, siempre me ha gustado. Es curioso porque yo ya he hecho dos cortos, uno no ha salido todavía y el otro sí salió, y sin ser actriz, yo no he estudiado nunca arte dramático, nunca, jamás. Pero estuve en la escuela de Cristina Rota, me presenté para ver cómo era el panorama y me acojoné tanto con la entrevista esta previa que te hacen, que dije, no puedo. O sea, que era como de equipo de investigación. ¿Por qué quieres? Sí, 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 era muy difícil, ¿no? Y como muy duro todo, y como me lo presentaron todo como muy difícil y muy duro y muy de te vamos a machacar, que ya me lo había dicho mucha gente, me dijo, si te vas a esa escuela, cuidado porque es duro el proceso. Y entre lo que me habían dicho, la entrevista que tuve al llegar, dije, no puedo, o sea, me acojoné. Pero es verdad que sigo con esa espina clavada. Entonces, hace poco me fui, o sea, yo me voy de repente a microteatro yo sola a verlo. El otro día estoy hablando de, oye, si montamos una obra de microteatro y lo hacemos y tal, o sea, que lo tengo ahí. Es algo que, lo de los dos cortos los he hecho sin ser actriz de cabeza. En cuanto me han dicho, oye, queremos que seas la actriz principal, yo voy, ¿sabes? Me gusta mucho. Me hubiera encantado. Pero eso no lo descarto, porque es lo que te digo, no necesitas tener una edad concreta
En la música es más difícil. En la música es verdad que como el tema del físico, el no sé qué, es como que te piden más una serie de estereotipos, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, la voz, porque el tema del físico tampoco es importante ahí. La voz, pero no lo es en la primera gala. Bueno, ha estado este, el paisano mío de cama de Sevilla, el Bomba, creo que... ¿Pero tú crees que luego no influye, me refiero? Te pregunto, ¿eh? ¿Tú no crees que de primera obviamente se fijan en la voz porque están de espaldas, ¿vale? Eso es obvio. O sea, se fijan en lo que realmente importa, que es la voz. Pero yo esto siempre tengo la duda, porque después, una vez que esos artistas ya los conocen, se dan la vuelta, saben quiénes son y se desarrollan en el programa, cuando termina el programa, no me he fijado, tendría que verlo, pero cuando termina el programa, ¿quiénes acaban teniendo de verdad una carrera musical y un apoyo de discográficas y un apoyo de tal y quiénes no? Yo me gustaría saberlo. A nivel ya desarrollar la carrera después del programa. Claro, no, verdad. O sea, yo creo que sigue influyendo mucho, y es horrible, pero creo que sigue influyendo mucho el tema del físico. Es un cantante que está rellenito y gracias a Dios no le va mal. Es hombre, ¿no? Sí. Pasa mucho más a las mujeres. Esto es real. Pues aquí lo siento, pero es que es real. Sí, o sea, es real que a las mujeres se nos sigue exigiendo más en cosas cara al público, se nos sigue exigiendo más que a los hombres. Esto es así. Diego Orsiga, ¿qué atractivo tiene Diego Orsiga? Ninguno, bueno, no sé, habrá gente para el que lo tenga, pero la voz que tiene y canta como canta. Pero es verdad que en el tema de la interpretación sí que hay papeles para todos. No es lo mismo, porque tú estás en el papel de otra persona, no eres tú el que se expone, eres tú exponiendo... Sí, porque si no te dan el papel protagonista siempre vas a tener un secundario. Claro, no, o a lo mejor el protagonista es una mujer mayor, que tiene 60 años, quiero decir, que tiene siempre cabida el entrar en un tipo de papel u otro, porque son diferentes personajes. Pero cuando tú estás en el mundo de la música, eres tú el personaje. Y siempre es el mismo personaje. Entonces tienes que como que tener una línea, continuar ahí. Si tienes un físico que a la gente le ha supuesto, esto es horrible, pero que le haya supuesto una referencia de cómo quieren ser, porque es así. Al final te conviertes en un referente, pero siendo tú, tu propio personaje, o sea, no es voy cambiando de personajes, ahora hago de adolescente, ahora hago de mujer más madura, ahora hago de tal, voy creciendo y ahora me toca el papel de una psicóloga de 60 años y hace 20 años he hecho de un adolescente en el instituto. Vas cambiando, pero el otro es tú el personaje y es un único personaje que va creciendo y va envejeciendo. Y ese personaje sí que se le piden una serie de cosas por ser él mismo, porque tiene una referencia tuya de cuando eras joven, que yo creo que es más estricta que con el tema de las actrices. Aunque hay actrices, es verdad, lo leí el otro día, que dicen, aunque te metan en otros papeles, siempre tienen la referencia de los papeles que hiciste cuando eras joven, aunque sean otros personajes, ¿no? Y también entra en el, uy, ha envejecido muy mal, o estás operado demasiado, o es complicado, muy complicado. Entonces, bueno, pero yo en el tema de actrices sí que lo veo porque digo, sí, me encantaría. Si alguien quiere que haga algo, por favor, aquí está. Yo me uno. Yo mis sketches, fíjate. Me encanta, por favor. Yo te llamo y me encanta. Porque además hay muchos compañeros que han participado en sketches, así que... Pues cuenta conmigo, sí. Se ha comprometido, ¿eh? Va a estar en un sketch. Sí, 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 sin duda. Yo me he planteado ser psicólogo, pero luego he visto que de paciente gano más. Tienes más que contar desde el otro lado, ¿no? Sí, yo también, yo soy más de volver loco a los demás. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Qué bonito que es esto. Volver loco a la gente es maravilloso, es un don, totalmente. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Un vecino mío paraba de mirarme, ¿qué pasa? ¿Ha visto un hombre tender la ropa? Ese hombre sin lavarla, ¿no? Tú vale, ese soy yo. Lo mismo me lo toca hacer mirar. Sí, sí. Tú mejor de paciente, déjalo ahí. Hay otra cosilla por ahí. Yo es que hago un matrimonio con compañeros míos actores, hacemos muchos sketches y hay un matrimonio que yo hago y dice el marido, yo hago de Maruja y el otro de mi marido, dice, yo soy un hombre que vale la pena, bueno, independiente, no necesito a nadie. Y lo dice desnudo, ¿no? Dice, es que no se pone la lavadora. Sí, sí, tengo que verlos. Sí, sí. Por dupreloquio, ahí está. Todos a verlos, por favor. Por cierto, tú que hablabas de ser actriz y eso, hay un actor, además un referente, yo creo que para este país, años lleva, sobre todo por hacer de matrimonio. ¡Ah, me encanta! Abelino. Sí, Abelino. ¡Qué voz, ¡Qué voz! Más característica. Inconfundible ya. Sí, yo creo que el foniatra es fundamental. Sí, sí, el foniatra sí. Sí. Mira el vídeo que te ha dejado. Varey, querida niña, qué guapa eres, ¿eh? Oye, a mí me gustaría saber dónde te compras los pantalones.
Los pantalones, que le gustan tus pantalones. Ya lo sé, es que el día que nos vimos, que fue hace relativamente poco, iba con unos pantalones que me los habían dejado, la verdad. Me los dejó Zaragaro, que es la estilista, me los dejó y no sé de dónde son. Te digo la verdad, no tengo ni idea de dónde son. ¿Pero dónde te los sueles comprar tú? Yo, en Zara, o sea, no tengo una tienda a la que vaya a comprar nada. ¿Una tienda concreta? Me da igual, Zara, Stradivarius, pues donde sea, me da igual. Levi's, es que me da igual. Pero es verdad que estos en concreto, que eran para una gala y era algo más especial, molan mucho, yo entiendo que le gustarán, pero no sé ni de dónde son, o sea, me los dejó. De hecho, no llevé la chaqueta, pero era un conjunto entero. Y la chaqueta era igual, como de rayas, como de cebra. O sea, de cebra, rayas. Pone como un paso de peatones. Era, sí, de hecho, no me lo puse porque como se grababa en vídeo, dije, si me lo pongo entero, hace un poco de moiré en la cámara. Entonces dije, no me lo voy a llevar porque la cámara va como a marear. Sí, de marea. Me puse solo la parte de abajo, pero es verdad que molaban mucho los pantalones. Pero no tengo ni idea de dónde son, me los dejó Zaragaro. ¿Y a ti no te gustan los pantalones con bujero que se lleva? Me encantan, ahora? Me encantan. Mi madre no lo entiende. Lo bueno es que ahora si te tienen que operar la rodilla no te tienes que quitar los pantalones. Empieza por aquí. Continuamos. Sí, yo lo único es que es verdad que mi madre, o sea, la gente un poco más mayor, no lo entiende. Es como, pero a ver, ¿por qué rompéis la ropa? Claro. Pero ¿cómo que eso es moda? Pero qué tonterías estás diciendo. Pues sí, a mí me gusta. A mí me encantan los rotos, el desgastado, me gusta mucho. Pues eso es la moda, señores. Estaba mirando si tenía alguno, pero no está, ¿no? Ah, sí, mira, ¿ves? Ah, mira, lo claro. Por ahí. ¿Ves? Que parece mira, tengo aquí agujeritos. Parece que te la mordió el perro. Sí, el gato, ¿no? Como lo ha rajado así con la uña, así parece. Sí, además, creo que los gatos te lo rajan porque saben las modas. Claro. Dicen, espérate que te lo tuneo. Y ya está. Pues eso. El gato sabe mucho. Sí, son muy listos. Como esto es una sección de emprendimiento, sí. ¿Qué le recomendaría a la gente que quiere emprender en algo? Que confíen plenamente en su capacidad para imaginar, crear, que trabajen en equipo, porque creo muchas veces que para emprender es... yo creo que en eso me he equivocado mucho, fíjate. Es algo que me he hecho mucho en cara. No que me eche en cara, pero que creo que ahora he aprendido. Tarde, o quizá no tan tarde, pero bueno, ahí estoy. Trabajar en equipo. O sea, que emprender cosas muchas veces uno solo puede, pero creo que apoyarse en gente que sepa de cada una de las cosas que te hacen falta, ¿no? De los campos que te hacen falta para llevar ese negocio, lo que sea, a su fin, que sepan confiar y delegar en lo que cada uno sabe hacer. Porque a mí me ha costado mucho a veces cuando quieres emprender algo tuyo, lo sientes tan tuyo que lo quieres controlar todo tú. Y al final te metes en terrenos que no te corresponden, en territorios que no son tuyos. Y al final eso hace que quizá no llegue donde tiene que llegar. Y con ella tanta foca, cada vez me doy más cuenta que el trabajo en equipo, o sea, lo de la unión hace la fuerza, pues lo pienso. Entonces... Yo me llevo muy bien con el trípode. ¿Te llevas muy bien? Sí. Es un gran equipo. Great, ¿verdad? Team, sí. Bueno, es tu compañero de viaje, vas con él a todos lados. Pero bueno, es que en tu caso es diferente, porque al final es un vídeo, es una entrevista, pero tú tienes que contar con los que venimos a hacer la entrevista. Es decir, claro. Es un equipo también. Si no estás de lado, tampoco lo podrías hacer, ¿no? Hombre, quedaría raro. Oye, claro, bueno, pues tú que haces lo que haces, podrías ponerte aquí y hacer de uno y de otro, ¿no? Te vas cambiando de... Pero me entiendes a lo que voy. Creo que al final, en ciertos negocios, uno tiene que saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde tiene sus capacidades óptimas y desde dónde hay que dejar a los demás que trabajen. Yo en eso me he equivocado muchísimo, muchísimo. Y ahora lo que saque a posteriori, que ya estoy en ello, dentro de poco habrá algo más. Cuando, sí, ¿se puede adelantar? No, pero bueno, es un tema, yo creo que os va a gustar, en español, eso sí, español. Ya lo digo, para que la gente lo sepa, sí. Y me apetece, porque yo creo que también estoy en un proceso emocional y después de ser madre y después de la separación, después de todo, que creo que en mi idioma voy a ser capaz de contar más cosas. María habla español. Yo hablo español. Hay gente que confunde. Mucho mejor que el inglés, la verdad. Ya me gustaría a mí hablar el inglés como el español, pero sí, es verdad. Ya estudié inglés por opening. Total. Sí, total. Pero es verdad que en español voy a poder desarrollar más todo lo que tengo por dentro. Me va a ser más fácil. A lo que voy es que voy a ser... Cariño, ya no hablamos igual que antes. Yo digo, en castellano antiguo. Yo es que prefiero el de ahora, ¿sabes? Quédate tú ahí. Entonces, bueno, que sí es verdad que yo a partir de ahora delegaré. O sea, hacer equipo. No querer controlarlo todo. La delegada no va a ser ella. No, la delegada del cole... Pues cuando te metas al mundillo de actriz, vas a descubrir que ahí el trabajo en equipo se lleva mucho. Además, claro, a ti no te dejan hacer... Claro, nada, haz esto, te dirigen. No sé qué, te dirigen. Claro. Y tu papel es sí, actuar, hacerlo bien, a que tu compañero no se pierda. Totalmente, y es lo único claro. Que puedes hacer. Yo porque he estado en compañías de teatro y eso es una...
una piña y el trabajo en equipo ahí es fundamental. Es que si no, no puedes sacar adelante lo que quieres hacer, o sea, la obra, ¿no? Al final. Por eso te digo que yo en eso sí creo que tengo que aprender mucho, y a los que, me decías tú, a los que quieran emprender algo, que crean en ellos lo primero, que no escuchen a la gente que... La gente critica a la gente que hace cosas, porque ellos no son capaces de hacerlo. Es decir, yo creo que muchas veces cuando la gente te tira por la borda tus sueños es porque en el fondo ellos no se están atreviendo a llevar los suyos a cabo. ¿Ven su realidad? No, y que no se atreven a llevar los suyos a cabo. Entonces, muchas veces mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Se dice. Entonces, si este no lo consigue, yo me siento menos mal. Porque como el mío no soy capaz de ponerme a ello, yo también quiero emprender algo. Pero como tú te pongas a emprenderlo, tu sueño, a mi lado, y yo me vea incapaz de emprender el mío, me sienta mal. Somos así de ruines. Tío, porque no son capaces de sacrificar algo para... ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Por ejemplo, esto de las entrevistas, porque damos temprano, madrugamos. ¿Pero qué has sacrificado? A lo mejor una noche de botellona con tus amigos, para estar aquí bien y hacer las cosas bien. Sí. Entonces, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Totalmente. Como decía también Latre y Pepe Ruiz, que no lo dio. Para llevar tus sueños a cabo, es verdad. Pero eso es confianza en uno mismo, en una misma, y ser capaz de obviar los comentarios que te quieran tirar tu sueño por la borda, porque va a haber así. Porque es eso, la gente critica a la gente que hace, por no hacer ellos. Entonces es como yo no hago, no lo hagas tú tampoco. Recordar Rajoy, me gusta la gente hacer cosas. Cosas, pues hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas. Cosas, pues eso. Yo creo, yo me acuerdo una vez que me decían... Siempre ponía el ejemplo de Shakira porque me venía a la mente, pero me decían, en el colegio, ¿no? En esa época en la que estás empezando a soñar con esto, había muchas compañeras, gente, profesores, tal, que te decían, ¿pero cómo te vas a dedicar a la música? ¿Pero cómo vas a...? Y yo decía, bueno, probablemente esto mismo también lo dijo Shakira en su momento. O sea, quiero decir, todos en algún momento, todos los grandes, los que son referentes a nivel mundial, en algún momento no eran nadie, en cuanto a referencia me refiero. Por supuesto que eran alguien importante, pero como personas, pero y no eran un referente. Y probablemente todos empezaron desde un punto cero en el cual mucha gente le venía con lo mismo. ¿Pero cómo te vas a hacer? ¿Pero cómo vas a hacer? ¿Pero búscate un plan B? ¿Pero cómo? Y mira dónde están. Entonces, si no eres capaz de obviar ese tipo de comentarios y seguir adelante, eso sí, lo que dices tú, sacrificando otras cosas, con esfuerzo, con... A lo mejor hay que sacrificar el plan B para llegar. Por ejemplo, claro. Muchas veces tener tantos planes te hace que no hagas ninguno. Pues bueno, yo creo que sí que hay que escucharse. Y sobre todo que aquí hemos venido para ser felices, no para ser mejor que otro. Si no te hace feliz lo que estás haciendo, el éxito no lo vas a tener en la vida. O sea, el éxito es ser quien quieres ser y dedicar tu tiempo, porque el tiempo vuela, a lo que quieres dedicarlo y con la gente con la que quieres estar. Eso es el éxito. El resto son, no sé, parafernales que nos han contado. De tener una casa, una pareja, una familia, un coche, unos cuadros, tal, es tener éxito. ¿En serio? Es como de verdad. ¿Cuánta gente tiene todo eso y están amargados, no? O sea, yo creo que es el estar bien contigo, la armonía contigo creo que es la felicidad, yo siempre lo he pensado. Y dicen que a partir de la armonía con uno mismo empieza a llegar el resto. Seguro. Yo, ¿lo atraes? Estoy convencida de ello. Yo creo mucho en eso. También que estamos con el Reiki y la mindfulness y tal, pues también estamos muy en eso. Pero yo lo creo muchísimo. Hacer Reiki, mindfulness y así por lo menos estar ahí entretenido, no amargando a los demás. Es verdad. Como dicen, no, por lo menos todo lo que te venga lo vives de otra manera. Con calma, con serenidad. Yo, mira, yo me he hecho este tatuaje hace poco. Estos dos, ¿vale? Lo pongo aquí. Aquí pone agitación en inglés y serenidad. ¿Por qué me he hecho los dos? Porque yo soy bastante agitada, soy una chica. Ay, no digo chica, que creo que tengo 20 no, años. Es que mujer, soy una mujer muy, muy nerviosa en general, y nerviosa, impulsiva, tal, o he sido, o no sé cómo decirte. Mi pronto es el de la agitación, pero estoy cada vez más serena, estoy consiguiendo con el mindfulness y con todo tener serenidad y calma a la hora de afrontar las mismas cosas que me venían antes, no las afronto igual. Entonces, lo del mindfulness de verdad que ayuda muchísimo. La serenidad y la calma no existen. Sí existen. No existen. He negado tantas veces que ya soy Miguel no sé. Qué fuerte, madre mía. Miguel, qué capacidad. No sé. Qué capacidad. Bueno, y también te puedo hacer de Pedro Sánchez. Qué fuerte. Aquí discutimos temas importantes. ¿Aplico ácido hialurónico o semen de ballena? Son temas importantes. ¿Qué se de los que hay presidente? Que hablar. ¡Qué fuerte! Me gusta, Varey. Me encanta, Sánchez.
Lo haces increíble. La guapocracia. La guapocracia. Pobrecito. Y ay, de verdad, estos cómicos. Estos cómicos. Todo puede ser cómico. Si le pongo una totalmente. Hay que reírse de uno para empezar. Hay que reírse mucho de uno mismo. ¿A ti te gustaría que te hicieran alguna imitación? Me encantaría. De hecho, la entrevista hasta el día de hoy que más me ha gustado es una que me hizo Buenafuente con Silvia Abril en Leitmotiv. Silvia Abril imitándome. Yo creía que me daba algo. O sea, os invito a todos y a todas que lo veáis. Si tenéis un rato, si os apetece, si estáis aburridos, ¿vale? No hace falta que me busquéis porque quiera que me veáis a mí, sino porque veáis a Silvia Abril, no es por mí, es por ella. Que la veáis a ella imitándome y como yo me muero de la risa, pero literal, que no podía parar de reírme. De hecho, dejamos de escuchar a Buenafuente. Y Buenafuente, en plan de, chicas, chicas, estoy aquí, por favor, parad. Entramos, sí, entramos en bucle de morirnos de risa. Ella no paraba, claro, yo me moría de risa, entonces me invitaba a la risa. Entonces yo que hacía así, lo de las palmadas, que lo hago mucho cuando me río. Y así, así me echaba para atrás, entonces ella lo hacía todo. O sea, es a mí que me imiten, a Mario Jefferson, se lo he pedido. Bueno, se lo pido, no, se lo dije, bueno, sí, coño, se lo dije. Mario, imita a Mario. Sí, sí, me dijo que lo iba a hacer. Estoy deseando ver una imitación de Mario mía, porque es que, qué crack. O sea, yo cuando veo las imitaciones de Rosalía de Mario, no me lo creo. Mira, de momento la actitud corporal de Mario es así, ¿no? Es... No, esto hacía Silvia Abril. Todo el rato me decía, ja, que te mueves más que una... todo el rato cosas así. Me dice, que es imposible seguirte. Me dice, que es imposible seguirte. Se ponía a hacer así, por la risa. Por eso, que a mí las imitaciones me encantan. Algún día hazme una tú también. Yo te voy a hacer. Por favor. Yo lo llevo más a la parodia, pero... No, hombre, claro, cómico, cómico, que nos riamos. A mí me encanta reírme. Pero he visto, fíjate, en Leitmotiv he visto a otra gente, otros artistas, que no les mola nada, ¿eh? O sea, que les ves cómo está imitando Silvia Abril y ves la tensión ahí, se ve. Que están como mirando de, yo soy así. Y como, sí, hija, sí, es así, no pasa nada, ríete. No pasa nada, te puedes reír de ti mismo. Pues no, hay gente que no le gusta nada reírse de sí mismo y creo que es fundamental para avanzar. Eso lo decía Lola Flores, para tener sentido del humor primero y que saber reírse de uno mismo. Así es, qué gran mujer, qué mujer. Muy imitada también y le encantaba. Bueno, y la duquesa de Alba. Otra. A mí me gustaba que me imitara. Es que esa mujer es muy fácil de imitar. Y cuando se reía parecía que se estaba dando una hogadilla. Sí, totalmente, me echabas a ahogar. Es verdad. ¿Estás bien? Sí, sí. Aquí arriba estamos mejor que abajo. Sí, sí. Pero ahora la feria la he hecho mucho de menos. Es que bien lo haces también. Vamos, te ponemos el pelo y tal y ya lo tienes. Ahora ha llegado Pascual González y nos ha traído la sevillana. Qué bueno. ¿Ves? Esa mujer es... Es muy cómica para imitar. Me encanta tenerte aquí, Varey. Muchas gracias. Que tiene además una gente muy apretada. Mentira, pero no tiene la ley. La tengo, pero porque tengo también. Tener a dos peques te hace tener la agenda apretada, no lo siguiente. Más mucho más que cantar o no, lo la que sea. Una más apretada que el tanga de Terelu. Tiene Varey. Que muchas gracias por estar ti, aquí, por ti. Haber venido. Muchas por gracias haber, a ti. Haber dicho también que siga esto, porque hombre, sabes claro. Que al final... Y sí al sketch también, ¿eh? El sketch también el lo quiero. El sketch también vas a cuenta estar. Conmigo, porque como luego no lo hagamos, se lo voy a decir a todos y a todas. Voy te a decir, prometo, no me ha llamado. Te prometo que tú queriendo, ese sketch va a salir. Por favor. Y a todos los que venís, a mí me gusta daros una cosilla. Ah, mira. O sea, que este que he visto una antes... Una tienda de mercería. Ah, sí, unas medias. Un tanguilla. No, sí. ¿En serio? Sí, yay, yay, yay. Sí, yay, yay, yay. ¿Cómo? O sea, ¿me puede gustar más esto? Este domingo lo uso. ¿Sí? Sí, sin duda. Pero sin duda, ¿eh? Este domingo lo usa. Sí. No va a decir dónde porque sí. Digo, no. El tanga ese que me ha regalado, el domingo me lo pongo. Nada. O sea, me encanta. Me parece un regalazo. Porque yo regalo mucho esto, ¿eh? Es que es una maravilla. Lo regalo mucho porque al final dejas, claro, dejas que cada uno elija lo que quiere realmente. Sobre todo cuando no conozco mucho a la persona. Pues si no lo conoces mucho a la persona, no sabes qué le gusta más, el gastronómico, un spa, irse a hacer una como actividad. En Navidad con las colonias. Toma, hija, una colonia. No, la colonia, es muy personal. Muy personal. Pero esto puedes elegir entre un montón de cosas. Me encanta. Muchas gracias, corazón. Gracias a qué ti, detallazo. Que eres maravilloso. Gracias. Pero hay un problema que buah, tiene el pagaré dentro. No me ha dado tiempo a pagar. Que tiene el pagaré. Venga, vale. Creo que el hombre ahora viene para acá. Y el café no, mentira. Me lo paga tú. Esto sí te lo pago yo, ¿eh? Me ha dejado. Pero además, de verdad. Me ha dejado el gato. Y... Que esto el domingo lo voy a usar. Qué maravilla, me ha encantado. Muchísimas gracias. Se ha tomado lo del pagaré. Ni voy a oír. Yo creo que me voy a quedar. No, esto sé que lo ha pagado, pero el desayuno lo voy a pagar yo.
Nos vemos en el siguiente emprendimiento anecdótico.